Bienvenidos amigos a otro nuevo video de pesca. Y nos encontramos de nuevo en la carretera que conduce a la playa del Maviri. Vamos a hacer un poco de pesca, a ver si encontramos los pargos. Vamos a meter para este lado. Esperemos que haya pargos, que se mire clarito. A ver qué tal nos va amigos, son las 8:30 de la mañana. Aquí en la orilla se mira más o menos claro. Yo creo que va a ser este lado. En este lado no hemos hecho video. Así que acompáñenos. Un racerito ya casualero. Encontré esta parte amigos con muy buenos pargos. Muy buenos pargos. No había prendido la cámara porque no se miraba. Esta parte sí les voy a grabar y creo que vamos a tener buenas capturas. Ya llevo dos pargos muy buenos, entonces se los voy a enseñar. Y agarramos este racerito. Aquí está amigos, miren, muy buena calidad de pargos, lo que les decía, que esa parte no estaba muy clarita. Allá atrás había una parte muy clarita con muy buenos pargos, ahí agarramos dos y aquí cayó este colorado. Miren, ahí van, ya estos ya marcan. Vamos a ver cuántos completamos. Al último les muestro todos amigos las capturas. Aquí pegados los cerros. El siguiente amigos, chéquense nomás amigos, cada zambutida es un disparo y está clarito, o sea se ve la mitad de la columna de agua hacia el fondo, donde está clarito, un poco de la mitad para arriba se ve turbia, pero ahí se arriman los pargos, un mosquero. Aquí llevo este, miren. Vamos a seguir, vamos a aprovechar.
Mira, Parguito Coconaco. Desde allá vengo viendo los parguitos, amigos. Esta vuelta va a estar buena. Se va que va a tener pargo y está clarita. Le fallé un pargón ahí. Sí, digo que sí lo alcanzaron a ver. Y miren, me metí a un lado. Y este pargo coconaco. No está muy grande, pero ya está de talla mediana. Es raro verlo aquí en el mangle, pero sí se encuentra. Es más de la piedra este pescado. Es de la familia del pargo. Pargo coconaco. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Con esta chulada de pargo. El que sigue, a esto se le llama parguiza. Aquí están los pargos. Ah, qué chulada, amigos. Qué buen pargo. Pero se había grabado bien, amigos. Amigos, aquí vamos saliendo. Vamos terminando la pesca, que fue una chulada de pesca. Muy buena marea. Me falló ahí en grabarles en unas partes turbias. Llegué a una parte muy buena y ya no tenía batería. Ahí agarré varias piezas, miren. Chéquense. Está la plomada. Oh, pargo muy bueno. Muy bueno, y se me llenó el cable, una cosa por la que me vine también. Fue porque llené el cable, o sea, chequen el arpón estos. Chequense, 3, 4, 5 piezas. 5 piececitas más. Está que chulada. Otra cosa, que los primeros que agarré ya también ya están bien asoleados. Sería una lástima que me quede sacando más y esos se echen a perder. No traigo hielo. Así nos vamos a despedir, amigos. Yo sé que les va a gustar este video. Hubo muy buenas capturas.
muy buenas piezas y partes donde hubo partes donde sí se miraba y otras donde no. Es que aclaró tarde, apenas ahorita está aclarando. Vamos a seguir haciendo este tipo de pesca y se viene pesca, amigos, con caña de orilla y en panga. Aquí ya está aclarando, que la marea estuvo en la tarde. Viene temprano, pero estuvo bien. Ya salió, muy buena marea. Suscríbete, amigos, si estás viendo este video no te has suscrito, te gusta la pesca. Para más videos así, nos vemos en la próxima.